menor igual a TA más 1 menos TB. ¿Cierto? Ya TA más 1 menos TB. Acuérdate que T va de entre 0 y 1, ¿no? Está entre 0 y 1. Si A es menor que B, nosotros ya demostramos que A más B entre, que hay un número ahí entre ellos, ¿no? O sea, que es A más B medios, ¿no? ¿Cierto? Eso sale de la 1. Eso sale de la 1. Ahora tenemos que involucrar al T. Tenemos que involucrar al T, al T, al T. T por A por 1 menos TB. Una combinación lineal es lo que están haciendo ahí. Es una combinación lineal. Bueno. Si A es menor que B, entonces A más un Q debe darme B, ¿no? Eso es lo que se cumple. Ahora, vamos a multiplicar por 1 menos T a cada lado, ¿ya? Yo sé que T está entre 0 y 1, ¿no? 0 y 1, ¿ya? Y 1 menos T también está entre 0 y 1. Entonces, voy a multiplicar por 1 menos T a cada lado, ¿no? 1 menos T por A más 1 menos T por Q. Este es igual a 1 menos T por B. Aquí factorizo, esto de aquí separo, será 1 por A menos TA más 1 menos T por Q. Eso es igual a 1 menos TB. Este menos TA pasa al otro lado a sumar. Entonces tendré A más 1 menos T por Q. Será igual a TA más 1 menos T por B. ¿Cierto? Y bingo, tenemos lo que queríamos. Esto acá me dice que A es menor o igual que este de acá, ¿no? Porque tengo que sumarle este valor todavía. ¿Ok? Entonces A es menor o igual a TA más 1 menos TB. ¿Me entiendes? Sí. Ya, ahí está, ¿no? Ya tenemos la primera. Falta la segunda. Falta la segunda. La segunda, entonces. Ya, otra vez parto en que A más Q es igual a B, ¿no? Pero, en este caso, vamos a multiplicar por T a cada lado. ¿Ya? Por T a cada lado. Entonces aquí será TA más TQ es igual a TB. ¿Está bien? TB. Pero aquí voy a colocar más B menos B. ¿Ya? Más B menos B. Y voy a mandar esto al otro lado. Entonces tendré TA más B menos TB más TQ es igual a B. ¿Está bien? Aquí sería TA. Aquí factorizando B me quedaría 1 menos T por B más TQ es igual a B. Y ahí está lo que quería, ¿no? Es TA más 1 menos TB. Tengo que sumarle TQ para que sea B. Entonces, este número de TA más 1 menos TB es menor o igual a B. Ahí está. Y ahora sí podemos juntar los dos, ¿no? De 1 y de 2.
de 1 y de 2, podremos decir que A es menor o igual a TA más 1 menos TB, y eso es menor o igual a B. Ahí está. Entonces la proposición es verdadera. Verdadero. Listo. ¿Me has entendido? Sí. Muy bien, vamos con la C, a ver, Liz. A ver, para todo AB que pertenece a los reales, menos el 0, te dicen, si A es menor que B, entonces 1 entre A es mayor que 1 entre B. ¿Tú qué dices? ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿No es cierto? No es cierto. Ya, si no es cierto, tienes que darme un contraejemplo, o sea, un ejemplo que no cumpla. ¿Cuál es el contraejemplo? ¿Cuál es el que no? ¿Cuánto tendría que ser A y cuánto tendría que ser B para que no se cumpla esto? A ver, piénsalo. Está bien tu respuesta. No, esto es falso, pero tienes que darme un contraejemplo. Un contraejemplo. O sea, un ejemplo en donde se cumpla que un número es menor que el otro. Por ejemplo, imagínate que yo pongo 5 y 6, por ejemplo. 5 es menor que 6, ¿verdad? Sí. Ya, pero este no tiene que cumplir, este de aquí, ¿no? O sea, un quinto es mayor que un sexto, eso es cierto, esto es verdadero. Aquí se cumple, pero debe haber dos números que hagan que no cumpla esta última condición. Dice, si A es menor que B, entonces 1 entre A será mayor que 1 entre B. Eso es No. cierto. Un contraejemplo, Liz. ¿O sí es eso? Ajá, ya. Obligado, entonces tienes que buscar un número para A y para B. Que cumpla esto, pero que no cumpla el segundo. Uno ve al revés. Uno, no, 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 no. Al A tienes que decirme un número, por ejemplo, 5, 1, 3, 4, y al B que valga otro número, ¿no? Menos 1, menos 3, no sé. Uno, cinco, 1 y 5. un Ya, quinto. mira, si A es 1 y B es 5, 1 entre A será 1. Y B, 1 entre B será un quinto. Y 1 es mayor que un quinto. Esto es verdadero, sí cumple. Entonces no me sirve, pues, ¿no? No me sirve porque sí cumple los dos. Yo quiero un contraejemplo, ¿no? No quiero alguien que refuerce la teoría, sino alguien que la contradiga. 3-1. 3-1. Es que no puede ser porque A no puede ser menor. A es menor que B. Entonces 3 no es menor que 1, pues, ¿no? Eso es falso. No, tampoco. Acuérdate, tiene que cumplir esta, o sea, tiene que salir verdadero acá, pero aquí tiene que salir falso. Menos. ¿Puede ser menos? Menos. No, no. Claro, puede ser negativo, porque no te dice nada de que sea solo positivo, ¿no? Te dice todos los reales es positivo y negativo.
Menos menos. Es que yo pienso que el A puede ser menos. Claro, puede ser negativo. Sí. No, no hay ni, no hay restricciones para el A. Dice cualquier real. Menos 1,5. Menos 1,5. Ya cumple el primero, claro. Y el segundo, a ver, será menos 1 entre 1. Y aquí será 1 entre 5, ¿no? Y menos 1 no es mayor que un quinto. Esto de aquí es menor. Entonces es falso, claro. Acá no se cumple, ¿no? No se cumple. No se cumple lo que me están diciendo. O sea que menos 1 es mayor que un quinto. Eso es falso. Entonces ahí está tu contraejemplo, ¿no? Claro. Si A es menos 1 y B es 5, entonces como A es menor que B, pero 1 entre A no es mayor que 1 entre B. Por lo tanto, esa proposición es falsa. ¿Se entendió, no? Sí. Muy bien, eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Cuando intuyes que es falso, contraejemplo. Si intuyes, ¿no? Y si intuyes que es verdadero, demostración, tienes que demostrar eso. Así como hemos hecho. ¿Vale? Ya, a ver, vamos a ver el problema 2. Problema 2. Ahí está. Resuelve las inecuaciones, me dice, ¿no? A ver, yo voy a hacer la A, ¿ya? Mira, menos x cuadrado más 13x menos 30 menor igual a 0, ¿cierto? Sí. Te aconsejo que el x principal no sea negativo. Para eso mándalo al otro lado, ¿no? A todos. Entonces al otro lado será x cuadrado menos 13x más 30. Ahí está, ¿ves? Ya cambiaron de signo. Y aquí te queda el 0, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Así, pero bueno, también lo podemos escribir así. X cuadrado menos 13x más 30. Todo esto es mayor o igual a 0, ¿no? Porque acá está, ¿ves? Entonces aquí coloco mayor o igual a 0, ¿ves? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Aquí hay que hacer aspa simple, pues, para descomponerlo. ¿Cuál es su aspa simple? Díctame cómo es la descomposición. Tienes que descomponer los costados, ya sabes. Sí. A ver, ¿cómo es? Diez, 20, no sé. X cuadrado es x por x. Y a 30 es una multiplicación de qué números. 5 por 6. Ya, pero si tú pones 5 por 6 no te va a dar 13. Así que busca otro. Oh. Claro, está fácil, está fácil. Dale, busca, busca. Oh, con Búscalo.
El 30 tiene dos divisores. Hay dos, son, tiene pocos divisores, ¿no? El 30. Treinta, no sé. Diez, Claro, 10 sí. 19, ¿qué? 10 y 9, no, 10 por 9 no No. da 30. Allá, 10 y 20, no. 10. 20 no. Es que no es sumo, es multiplicación, acuérdate. Sí, ah, es multiplicación. Ah. 10 y 3. Claro, 10 y 3. Ese sí cumple, ¿eh? El más, ¿cómo lo descompones? Menos. Menos por menos. Menos. Sí. Claro. Entonces saldrá menos 10, menos 3, menos 13. Ahí está correcto la descomposición, ¿cierto? Una vez descompuesto, agarro los factores, fíjate. El primer factor es x menos 10, ahí está. El segundo es x menos 3, ahí está. Y todo eso es mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Listo. Luego, vamos a hacer los puntos, vamos a hallar los puntos críticos. Puntos críticos. Los puntos críticos es igualar a cada factor a 0. Mira, x menos 10 es 0 y x menos 3 a 0. Significa que x vale 10 o x vale 3. ¿Se entiende? Sí. Luego hay que ubicar esos puntos en la recta numérica. Mira, ¿está? Colocamos el menor, que es 3, y el mayor, que es. Yes. Y vamos a hacer cajoncitos. Cajoncito acá, cajoncito acá y cajoncito acá. Y empezamos con más, menos, más de manera alternada, ¿ya? Empezamos por acá. ¿Qué busco? Mira, yo, a ver, ¿te acuerdas qué busco? ¿Más o menos? Más. Claro, porque es mayor igual. Cuando es mayor igual, mayor. Cuando es mayor igual es más. ¿Ya? Entonces aquí tendré que pintar los que son más. Sí. Más y aquí. Ya está. Entonces, el conjunto solución es así, mira. Este de aquí es el menos infinito, el que está más a la izquierda, ¿no? Menos infinito, y el que está más a la derecha es el más infinito. ¿Ya? Entonces, el conjunto solución será abierto siempre en menos infinito hasta 3. Tres cerrado. Cerrado porque este de aquí es mayor igual, ¿no? El de acá, el símbolo de aquí. Cuando es mayor igual o menor igual es cerrado. Pero si fuera solamente mayor o menor, habría sido abierto. Listo. Entonces, menos infinito hasta 3 cerrado, unión. Y luego 10 hasta más infinito abierto. ¿La bolita va cerrada o abierta? ¿Cuál bolita? De 3 y 10, tipo, porque lo menos. Ah, es cerrado, es pintado. Ahí está. Ahí. Ajá, es cerrado porque dice mayor igual acá, ¿ves? Ya. Cuando tiene el igual ya es cerrado. Si no tuviera, abierto, ¿no? ¿Sí me entendiste? Sí. Muy bien. A ver, intenta la B. A ver, intenta la B. Lo voy a poner en tu Jamboard, ¿ya? Quiero que hagas todos los pasos. Todos los pasos, así como si te estuviera viniendo en el examen. En tu examen. ¿Qué examen es? ¿Parcial? Ah, me pasaron tus notas también. No sé.
Sí, ¿cómo que se acabó 11? No me hagas renegar, ¿por qué? Hay algunos que se sacaron 6 y 4. Eso te hace sentir mejor. Eso me hace sentir bien, dice. ¿De verdad? ¿6 y 4 tan horrible está el examen? El Sí. profe, ¿no? ¿No se regala? ¿No se regala el profe? Bien. Ay, Ya. Primero, descompónlo en factores primos para encontrar su lo voy a punto hacer crítico. porque mi iPad no puede. A ver, ¿cómo sería acá? Hago esto. Aspa simple, claro. No, 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 Ah. no, no, no. Aspa simple, Pero, ¿y esto? para que factorices. No, eso te va a salir del aspa simple. Te va a Oh. salir. Sí, tú confía, descompón el aspa simple. Porque si lo desarrollas se va a hacer más complicado, mucho más complicado. Raíz de 2 sería Claro, raíz de 2 por... de 3 Claro. menos más. Claro que sí, perfecto. Y tienes el del medio, ¿sí o no? Sí. Y ahora pon los factores. Así como yo los puse en la pizarra. Sería, pero X más 23 menos 22. Esto ya. Ahora X más 2 más. Está bien, más, menos, más, está bien, está bien, está bien. ¿Y ahora qué buscas? Más o menos. Más. Perfecto. Entonces píntalo. Píntalo y a la respuesta colócalo, ¿no? Porque ya tienes ya la respuesta. Ya.
Ya. Ey, ey. Está mal. ¿Por qué? ¿Qué hice? asusté. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está excelente. Está muy bien. Así se hace, ¿ves? Ya está listo. Así que, bueno, una pista es que tú vas a factorizarlo por aspa simple. No vayas a desarrollarlo y vas a hacerlo más grande, a ojo. Ya. Cuidado. Bueno, ahí loco, loco. La C, vamos a ver, la C, la C, la C, la C, la C. Ya mira, acá. X cuadrado menos 2 raíz de 2x más 3 menor que 0, ¿cierto? Aquí, quieras como quieras hacerlo, no puedes factorizarlo por aspa simple, mira, ¿cierto? Sí. Profe, entonces, ¿cómo hago? Tienes que utilizar fórmula general. Mira, cuando tú tienes ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Igual a 0, ¿no? Una ecuación cuadrática. Las soluciones eran así, ¿no? x1 era menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a, ¿cierto? Y el otro era x2, que es igual a menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c entre 2a. ¿Eso te acuerdas? Esas son las soluciones. Significa que esta parte izquierda se puede factorizar como x menos x1 por x menos x2, igual a 0, ¿ves? Así se ha factorizado, teniendo x1 y x2 así, ¿ok? Entonces hay que descubrir quién es x1 y quién es x2, nada más. Pero hay que enfocarnos en x1 porque x2 solo es cambiarle de signo. Entonces, mira, x1 será menos b, o sea, 2, 2 raíz de 2, claro, más raíz cuadrada de este al cuadrado, ¿no? sí. De este número al cuadrado, menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale 3. Y todo eso entre 2 veces el que multiplica x cuadrado. Ahí está. El x1 entonces será 2 raíz de 2, más, y aquí sale, 2 raíz de 2 al cuadrado será 2 al cuadrado es 4. Raíz con cuadrado se elimina, será 2. Fíjate, ahí he repartido el exponente para todos los Sí. dos que estaban, ¿no? Menos 12, ahí está, entre 2, ¿cierto? Entonces aquí será 2 raíz de 2 más raíz de, y aquí será 4 por 2, 8, menos 12, menos 4, ¿no? Entre 2. Ahora, esto quiero que entiendas. Cuando te sale un número negativo dentro de una raíz, eso pertenece a los imaginarios, ¿ya? Eso no pertenece a los reales. Entonces, este no pertenece a los reales. ¿Ok? Entonces, cuando descubres que no pertenece a los reales, entonces, esta inecuación no tiene solución. El conjunto solución será vacío. Qué fácil, eso me encanta. Claro, es vacío, no hay solución, ¿no? Porque las soluciones no son reales, son binarias, complejas. Todavía no estás trabajando en ese campo. ¿Está bien? Y a ver, intenta esto en la calle. También me parece que tienes que analizar y ver, así como yo lo estaba haciendo, ¿no? ¿Ya? Ahí te lo pongo en la página siguiente, en la página 2. Puedes sacar mitad, ¿eh? Ojo, hacerlo más chiquito. Tienes que ser inteligente en ese aspecto, mira. Hábil. Quitarle mitad a todos, pues, ¿no? Mitad, para hacerlo más chiquito. Esto es 2x cuadrado menos 2x más 1 mayor o igual a 0. Estamos sacando mitad a todos, ¿no? Ok. Estás
Ah, no, solo es el 2, ¿no? ¿Está bien o lo estoy haciendo mal? Lo estoy viendo. A ver. Dos más. Es masa, ojo, por favor, ponle el más, ¿ya? ¿Dónde? En aquí más, ¿no? Más, ya. Allá es A más. ver. Menos dos. A ver, aquí será b al cuadrado menos 4 veces a por c. Sí. Claro. B al cuadrado. ¿Por qué 12? No entiendo. A ver, ¿cómo? ¿Qué no es 2 al cuadrado? ¿Por qué 2 a la 4? Ay, es que yo vi la 4, profe. Entonces es 8. No, espérate, 2 por 2, 4. Me confundí. Es 4, ¿no? Sí, fue, es cuatro. Menos así sería. No, pero raíz de menos 4 es. Y si es raíz de menos 4, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Lo elevamos. No, el conjunto solución, ¿cómo es? Allá, negativo. No, no, no existe. Ajá. O sea que es C.
No, no. Ya, mira, ¿sabes por qué es nulo? Vamos a entenderlo mejor, ¿ya? A ver, vamos a analizar, mira. Acá, voy a factorizar el 2 y me va a quedar x al cuadrado menos x. ¿Está bien? X al cuadrado menos x más 1. Entonces es 2 por. Y aquí será. Mira, vamos a completar cuadrados. Así se completa. Coloco la variable que está elevada al cuadrado. Coloco el signo. Coloco la mitad del que multiplica a x, que sería 1/2. Y todo eso lo elevo al cuadrado. Y le quito este numerito que está acá, elevado al cuadrado, ¿no? Y todo eso más 1. Esto se repite. Entonces, esto de acá será 2 veces x menos 1/2 al cuadrado. Y 1/2 al cuadrado es 1/4, ¿no? Ahí está. Más 1. Esto será 2 veces x menos 1/2 al cuadrado. Y 2 por menos 1/4 es menos 1/2, ¿no? Más 1, ¿cierto? ¿Está bien? Más 1/2. Entonces esto será 2 veces x menos 1/2 al cuadrado. Y esto es 1 menos 1/2 es más 1/2. Ya. Y todo esto es mayor o igual a 0. Lo cual es correcto porque todo número al cuadrado, al sumarle un número positivo, es mayor o igual a 0 siempre. Entonces x toma todos los valores. X puede ser todos los reales. Entonces, el conjunto solución será todos los reales. Todos los reales es el conjunto solución. ¿Ya? Todos los reales. Ya. Entonces tenemos que desarrollar una estrategia para cuando los problemas no tienen una factorización. Cuando te sale la raíz de un número negativo, o sea, un imaginario, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la C, vamos a ver, ¿ya? En la C vamos a analizarlo, porque no quiero que quede cabos sueltos. Sí, cabos sueltos acá. Voy a completar cuadrados también. La idea es completar cuadrados. Completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados, fíjate, no es tan complicado. Agarro esta primera parte. Lo que tiene variable elevada al cuadrado y lo que tiene variable. Entonces, agarro la variable, agarro el signo, agarro la mitad del que multiplica el término lineal, que será solo raíz de 2, y lo elevo al cuadrado. Y le quito este numerito, el raíz de 2, elevado al cuadrado, ¿no? Y todo eso está sumado más 3. Ahí está. Y es menor que 0. Entonces, x menos raíz de 2 al cuadrado. Menos, y raíz con cuadrado se elimina y me queda 2, menos 2, más 3. Y menos 2 más 3 es más 1. Entonces, aquí está, x menos raíz de 2 al cuadrado más 1 es menor que 0. Ahí está. Entonces, yo me pongo a pensar, mira, tienes que ponerte a pensar acá. Este número es positivo y sumado más 1 es positivo, pero acá me están diciendo que tiene que ser menor que 0, lo cual es imposible. Imposible que un número positivo sea menor que 0. Entonces el conjunto solución será vacío por eso, ¿no? Es vacío. ¿Me entiendes? Sí. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos completado cuadrados y nos ha salido que este número era al cuadrado más un número positivo, era positivo, ¿no? Entonces, y eso es mayor o igual a 0, eso es correcto, ¿no? Entonces, para cualquier valor de x siempre se va a cumplir. Por eso, el conjunto solución era todos los reales. Todos los reales. Ok, entonces te voy a poner un problema, ¿ya? Mayor igual a 0. Ya listo. A ver, esto quiero que completes cuadrados y me dices cuánto te sale. ¿Entendiste cómo completé cuadrados? Sí. Ya, a ver, completa cuadrados, trata de hacerlo. Ya. Ahí te lo pongo en la página 3.
completa cuadrados. Ahí. Te voy a poner el ejemplo que puse también acá, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Así completé cuadrados, mira. Sería X pongo cuando sería. no, tiene que ser la mitad, no es 6, la mitad. La mitad es 6. Acuérdate, la mitad del que multiplica a x. Si a x le multiplica 2 raíz de 2, entonces solo agarras la mitad, que será raíz de 2. ¿Ves? A ver, corrígelo, corrígelo. Ya, sí. Ya. Lo resuelvo. Ay, qué. Resuelvo. Perfecto, ahora sí. Ahí, la parte del último, resuélvelo. Ya, muy bien. Está perfecto. Hasta ahí has llegado, ¿verdad? Entonces, lo que te queda es x menos 3 al cuadrado, ¿no? Menos 10, ¿no? Mayor o igual a 0. Ya, mira. Aquí hay que analizar. Aquí hay que analizar. Un número al cuadrado menos 10 puede ser mayor o igual a 0. Aquí, seguramente va a haber algunos valores, ¿cierto? Lo puedes ver. Sí. Ya. Esto aquí lo voy a convertir así, mira, x menos 3 al cuadrado menos, y este 10 lo voy a poner como raíz de 10 al cuadrado, ¿está bien? Ya, y aplicamos diferencia de cuadrados, mira, ¿ves? X menos 3 menos raíz de 10 por x menos 3 más raíz de 10, ¿ves? Y ahí está tu factorización. ¿Lo tienes? Sí. Claro, ¿ves? ¿Sí lo entiendes? Entonces ya te Sí. sabes, mover en cualquiera de los casos, mira. En cualquiera de los casos ya te sabes mover.
Hemos hecho un ejemplo para cada caso que te puedes topar. ¿Ya? Vamos a practicar más esto, ¿ya? Vamos a ver. Resuelve la siguiente. Vamos con la 3. Resuelve las siguientes inecuaciones, me dice, ¿no? X por X más A por X menos A es mayor o igual a 0, donde A es una constante positiva. Ya, X por X más A o X menos A es mayor o igual a... Listo. ¿Cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos. Claro, pues puntos críticos necesitas para saber el conjunto de solución, ¿sí o A menos A. no? ¿Cómo? A menos A. Ya, pero tiene tres puntos críticos, ojo, hay tres, mira. Uno. No, no es uno. Tienes que igualar a cero, acuérdate. Cero. Cero. A Cero. y menos A, ¿sí o no? Sí. Ya, Sí. ubícalos. Ahí Menos ya. A, 0 A, más, menos, más, menos. Y aquí, ¿qué buscamos? Más o menos. Más. Menos. Menos, ¿por qué? No, yo dije más, pero como no me contestó, pensé que era menos. Es más, pues, porque es mayor o igual, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es el conjunto de solución? A ver, díctame. Infinito negativo abierto. A abre abierto. Menos A. No tomas menos infinito porque el menos infinito está en este cajón, mira, ve si tú no has quitado ese cajón. Entonces sería menos A. Menos A. Abierto. No, Abierto. cero. 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 Este. Cerrado. Es cerrado porque es Cerrado. mayor o igual a... ¿eh? No te acuerdas, no te Sí. olvides. Cerrado, cerrado. O. Unión. Unión. Ajá. A. A Infinito. abierto, ¿cierto? Y ahí, abierto. A ver, esa es la respuesta, ¿no? Perfecto. A ver, mira. En ítem B, fíjate, ¿eh? Donde A es una constante negativa, me dice, ¿no? Ya. Este de aquí. Lo pasas al otro lado para que sea positivo. Sea, claro, el detalle es que a menos x, o sea, no tienes que permitir que el coeficiente de x sea negativo. Ajá. ¿Está bien? Entonces, esto de acá, mira, voy a copiarlo ya. X más a por a menos x. X más a por a menos x. ¿Qué tiene que ser? Menor que cero, ¿no? Ya. Sí. Entonces, fíjate, voy a factorizar el menos, pero al factorizar el menos cambia, inviertes, sería x y luego será menos a. ¿Está bien? Está. X más a y esto es menor que 0.
O sea que en realidad esto es como un negativo, ¿no? Menos x más a por x menos a. Es menor que 0. Y ahora sí esto lo mando al otro lado. Entonces ya es negativo, se volverá positivo, ¿no? Será x más a por x menos a. Y aquí te queda el 0. Entonces, en otras palabras, lo que tienes es que esto, que es x más a por x menos a, es mayor que 0. Así. Entonces, el x siempre tiene que estar adelante y tiene que ser positivo, ¿ya? Esa es mi recomendación. Ya, ahora dime el conjunto de solución. A ver, calcúlalo. ¿Cómo? Así de frente sin la gráfica. Allá, tú hazlo en tu hojita, ahí en el Jamboard, pero quiero que me dictes ya el conjunto solución. Así. Si lo puedes hacer mentalmente, bacano, pero no No, te que lo tengo que equivoques. hacer, creo que en hoja. Ahí está, a ver. Ahí piden. ¿Cómo era? Menos A y más A. Uno, dos, tres. Positivo, negativo, positivo. Me pide positivo. Sería todo abierto. Ya, listo. A ver, a ver. ¿Sería todo abierto? Ay, ¿qué página le hiciste? Ah, en la En el página 3, 3. ¿no? Ahí. ¿Sería todo abierto? Todo abierto, todo abierto. La respuesta. A ver, ¿dónde está acá? Sí, es abierto, pues. Sí, es abierto. Sí. Menos A o menos infinito. Ah, No, no. menos infinito. Menos Ahí. infinito. Menos A abierto U A más infinito abierto. Ya, ya está. Ya le diste, por favor. Ah, menos infinito hasta menos 9 y 9 hasta más infinito, ¿no? Sí. Está perfecto, ¿eh? Está muy bien. Pero hay un detalle. Ay, ¿qué pasó? Claro, el detalle, ¿sabes cuál es? No. Que el detalle. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Habíamos dicho que la descomposición era x más a por x menos a mayor que 0, ¿no? Ya, ahí está. Ah, pero ¿qué tengo que seguir eso? No, 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 no. Está bien, correcto, menos. No, está mal. ¿Sabes por qué? Porque la a te dicen que es negativo. Entonces, como es negativo, está al revés, está mal ordenado. Acá debió haber sido a y aquí menos a. Claro, pues, ¿no? Porque como este es negativo, este será positivo, ¿no? ¿Y quién es más grande? El positivo, pues, ¿no? Entonces será desde menos infinito hasta a, abierto, unión, y luego desde menos a hasta más infinito. ¿Ves? Por eso te dicen ese de ahí. ¿Me entendiste? Pero es lo mismo que puse, solo que al revés. Claro, pero al revés hace mucha diferencia. Ya sí se entiende. Vamos a ver el siguiente. A ver, inténtalo, por favor. Este de acá. X cuadrado más A más 1 en...
A ver, ¿cómo lo harías? Eso en la página. Bueno, en la página 4 te lo. En la página 5, ¿ya? Ahí está el 2AX. ¿Cómo vas allá de los puntos críticos de frente en una igual? Oh. No me voy a renegar, ¿eh? ¿Por qué? Oh. Acá dice 2AX, donde A es una consonante real. No sé qué hago. Te pongo 2 ATA. Pongo 2 ATA en el recto. ¿Qué hago? Creo que tienes que mandar a restar el 2AX a la izquierda y te vas a Ah, dar cuenta que es un TCP, un TCP. no es el C. Ah, no, es que yo pensé otra cosa. Yo pensé que esto era un dato. No importa. No. O sea, tengo que mandarlo al otro lado. ¿O sí? Claro. ¿No sería menos X? ¿O sí? Menos. Todos los. ¿Por qué me hace renegar, Liz? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo es? Es que tienes que juntarlo para un TCP. No lo estás juntando, lo estás separando. La has dado vuelta. La has dado vuelta. Sí. Ya, mira, voy a ayudarte, mira. Voy al rescate, tranquila. Mira. Ya, puedes ver mi pizarra, ¿verdad? Sí. Ya, esto se queda. Se queda. Y Ay, este se mueve. ya. Ahí está. Más uno mayor que cero. ¿Está bien? Y esto es un TCP. ¿Qué cosa es? Un
Eso es, ta, ¿cómo es? Ah, ya. ¿Cómo es? X. Ya. Es x menos a, pues, lis al cuadrado. Claro, porque es el cuadrado del primero, menos dos veces primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿sí o no? Sí. Entonces tengo esto más 1 mayor que 0, ¿cierto? Ya, ponte a analizar. ¿Este número al cuadrado es positivo o negativo? Positivo. Y más 1. Positivo. Y No. entonces, claro, positivo, pues, ¿no? ¿Y Ay. tiene razón que sea mayor que 0? ¿Que te digan que sea mayor que 0? ¿Sí? ¿O no? Entonces, claro, sí, porque es positivo, entonces es mayor que cero, entonces el conjunto solución es todos los reales. Claro, pues, ¿no? Porque está correcto, esto es verdadero. Vamos a ver el siguiente. Si sí lo entendiste, ¿verdad, Luis? Sí, lo entendí. Y ahora vamos a descubrir el máximo valor, me dice. Vamos con el siguiente problema. Ya, en cada caso determina el valor máximo de cada expresión y el valor máximo alcanzado, me dice, ¿no? Entonces, tienes esto. Mira. Hay que ordenarlo primero, menos x cuadrado más 6x más 6. ¿Está bien? Ahora, para obtener el máximo valor, fíjate, lo que voy a hacer.
Voy a este 2 va a bajar, a multiplicar, se va a convertir en menos 2x este de aquí. ¿Está bien? Y aquí copiamos todo excepto el x, o sea, más 6. ¿Está bien? Y eso debe ser igual a 0, lo igualamos a 0. Ahí está. Y con eso, x, ¿qué valor tomaría? A ver. Es más 6, no, menos 6 sería y el menos 2 pasa a dividir, ¿no? O no pasa nada. Claro, ¿cuánto sale ya? Dime. Profe. Claro, ¿cuánto sale, pero? ¿Me escuchas? Sí, escucho. Claro, este de aquí pasa al otro lado, ¿no? 2x. ¿Tres? Claro, pues exacto, sale 3. No. Y ya está. A ver, ponlo en práctica aquí. Opera primero, ¿ah? ¿Eh? R de x es igual a qué, ¿cuánto vale? Lo ordeno. Tienes que estar ordenado, pero tienes que multiplicar y ordenarlo. Multiplicar. Dos por tres, seis. ¿Colero? 2x menos x 3x más x sería ya me salió, profe, usted me ha dicho que multiplique, ¿no? Profe, usted me ha dicho que... Y estoy tratando de ver tu multiplicación y no lo veo. ¿En qué página está? No le hice una página, le hice un papel. Ahí ya, díctame, díctame, a ver. ¿Seis? No. 6, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Menos X. Menos X, ya. Menos x al cuadrado. Claro, muy bien, está perfecto. Ahora hay que ordenarlo, ¿cierto? Sí. Será menos x cuadrado menos x más 6. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Acuérdate, ¿qué es lo que hacíamos para encontrar el máximo?
igual a 0. ¿Quién igual a cero, pues? Menos 2x. Muy bien. ¿Qué más? Menos x. No, el x ya no lo escribas, será menos uno nada más. Menos 1. Ajá. Más, no, más 6 ya no, tampoco. No, ya no, ya no, ya no. ¿Te acuerdas que el primer problema solamente? Sí. Ah, ¿cuánto Eso. vale x? Más 1. ¿Un medio? Claro, pues. Menos un medio, ¿eh? No me hagas Y ya renegar. menos 1 medio. ¿Por qué menos 1 medio? Claro, porque este menos 2x pasa al otro lado, ¿no? Entonces se quedará el menos 1 ahí y el 2x se quedará al otro lado, positivo, y este pasa a dividir, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Exacto. Muy bien. Vamos a ver. Ya. El C, entonces ahora sí, solita, inténtalo y dime Oh, cuánto vale. Sí, dale. está muy difícil. Está igualito que Bueno. el otro, oye. Ya hay problemas. Está, lo pongo en la página 6. Dale. No. Dale, tú puedes, tú puedes. Ya está, Alice. ¿Qué hiciste? Espera, espera, espera. Y aquí. Ya. Entonces sería
Ya, profe, ¿cómo sería ahí? Ya, pues, a ver, vamos a ver. 6 por 4, 24, con 3 ceros, con 3 ceros, ¿ah? A ver. 6 por 4, 240. 400 menos 240 es 160x, claro. Menos 4x cuadrado, claro. Está muy bien, pero ya pues, ¿qué hacemos, no? Para igualar a cero, acuérdate. Pero 4, pero que 2 por 4 será. 2 por menos 4, ojo, ahí está el Ya, menos 4. Ya colócalo sería abajo. menos 8 ¿Menos 8 qué? x. Ahí, ahí. Ya, ¿qué más? Más 160. Más 160. Claro, más 160. Es que usted no me dice nada y siento que me estoy Pero equivocando. yo estoy esperando que lo completes todo. Igual a... Ahí, ahí. Bien. Ah, perfecto. Ahora sí calcula X. Yo te dije que no te iba a dar ninguna pista, ¿eh? Tenías que decirme, sí. Claro. No, pero es que cuando usted no habla, siento que lo estoy haciendo mal. ¿Y a cuánto vale X? Y entonces, como tú pasaste menos 8x al otro lado, ay, sería más 8x. Esto lo paso al otro lado. Pero me sigue siendo menos 8. X igual a... Entiendo. ¿Ya cuánto salió? Estoy multiplicando. ¿Sí o me equivoqué? Pero sale menos 20, no creo. ¿Ah? ¿Por qué menos 20? Ciento sesenta entre menos 8. ¿Por qué? Si es, a ver, piénsalo bien, piénsalo bien. Ya sale 20. Claro, ahora sí, pues sale 20. Sin el menos, sale 20. ¿Por qué lo borras? Está muy bien. X es igual a 20, ¿no? Ahora, mira, escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien. Lo que hemos descubierto son los valores de X para que la función sea su máximo, obtenga su máximo valor. ¿Está bien? ¿Está bien? Por ejemplo, Ya mira. lo pones. ¿Cómo? No, 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 no. No, ¿qué tengo que Pero hacer? ¿cuál es el P máximo, no? Pero ¿cuál es el P máximo? El P máximo es P evaluado en ese valor, pues, ¿no? En 3. ¿Está bien?
Por ejemplo, acá será 6 menos 3 al cuadrado más 6 por 3, ¿cierto? Será 6 menos 9 Sí. más 18. 9 más 6, 15. Ese es el valor máximo, ¿ves? Ah, igual que nosotros, tipo, reemplazar. Claro, por ejemplo, si yo quiero el R máximo, no, en este caso el R máximo, será el R evaluado en menos un medio, que será 2 menos menos un medio por 3 más menos un medio. Aquí será 2 más un medio, y aquí es 3 menos un medio, aquí es 4 más 1, 5 medios, que multiplica 3 por 6 menos 1, 5 medios, y 5 medios por 5 medios, 25 cuartos. Este es el máximo valor que toma, ¿ok? Y aquí también, pues, ¿no? El Q máximo será el Q evaluado en 20, ¿no? Será 60 más 20 por 400 menos 4 por 20, ¿no? Será 80 por 320. ¿Está bien? Muy bien, vamos con las 5 entonces. Vamos con las 5. Resolver cada uno de los siguientes enunciados. De un ejemplo de una inecuación cuadrática cuyo conjunto solución sea menos infinito a cero y de cero a más infinito. ¿Está bien? Cuyo conjunto solución sea de una inecuación cuadrática. Ya, el conjunto solución me lo dan ya. Me dicen que es menos infinito a cero abierto y de cero hasta más infinito, ¿cierto? O sea, básicamente lo que me están diciendo es que va a ser todos los reales menos el cero, porque el cero es el único valor que no toma. ¿Está bien? Entonces, me parece que la ecuación cuadrática sería x al cuadrado mayor que cero. Ahí está, ¿ves? Claro, porque esta ecuación es verdad. Ay, eso sí lo sé, eso sí lo sé. ¿Sí? ¿Sí la entendiste? Sí. Eso sí está fácil. Claro, ¿no? Eso Porque sí es lo sé. todos los reales menos el cero, ¿no? Está bien. Esa es la inecuación, entonces. A ver, la B. Sean A, B, C, D tales que A es menor que B, menor que C, menor que D. Termine la ecuación primera cuyo conjunto de solución sea. A ver, intenta la B, muy parecido. Ay, ¿Ya? pero yo lo hice diferente. Claro, pueden haber varias respuestas, ojo, ¿eh? En el primero. Ahora intenta en el segundo, acá, en la B, en el problema, en la página 7. Ahí en otras páginas, lo siento. Acá dice, coge el conjunto de solución. Entonces sería esto cerrado.
No. Más cabeza, a ver, se tiene un claro. Porque todos son más. Uno tiene que ser intercalado. Dos más, menos, más, menos, que la más. D es par y la C también es par. ¿Qué tiene que ver que sean par? No entiendo. Que, o sea, ay, desconecté. ¿Dónde Que dice que es es. par? No, pero yo sé, no sé. O sea, la cosa es que la Miss, porque la Miss explicó esto, la Miss dijo que la C y la D eran par. No me acuerdo. La seis la de Ampar. Sí. Y como eran par, tenían que ser seguidos. Ahí, porque están entre llaves, algo así. Sí, como que están. O sea, la Miss dijo que estaban excluidos. Claro, o sea, la no, pero ahí dice unión C y D, ¿no? O sea que también son solución. Solo que Tienen que estar elevados al cuadrado, ¿es lo que me quieres decir? sí, a un número parece. Entonces, elévalo al cuadrado. Ya bueno, eso dijo. C menos igual a 0. Está bien. Sí, está bien. Excelente. Vamos a ver la siguiente. A ver. Okay. Resuelva las siguientes inecuaciones, me dice, ¿no? Ya. Resuelvo los siguientes sistemas de inecuaciones. Mira aquí, el primer sistema, ¿ya? X a la cuarta es menor o igual a 1, ¿cierto? Sí. Ya, y 2x al cuadrado es mayor que 1. Fíjate, este 1 lo voy a mandar a restar, será x a la cuarta menos 1 menor o igual a 0, ¿no? Pero este 1 lo puedo poner como 1 al cuadrado y hacer diferencia de cuadrados. Esto será x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. Y es menor o igual a 0. ¿Está bien? Ahora, pero este x al cuadrado menos 1 se factoriza como x menos 1 por x más 1 otra vez. ¿Está bien? Menor o igual a 0. ¿Ok? Ahora, este número es un número al cuadrado, o sea, es positivo. Y si le sumo 1 va a ser más positivo todavía. Esto es mayor que 0. Cuando tú sabes el signo de algo, lo puedes cancelar, ¿cierto? Eso te enseñaron, ¿verdad? Sí. Entonces solamente te va a quedar x menos x más 1 por x menos 1 menor o igual a 0, ¿ok? De la primera. ¿Estamos de acuerdo hasta acá?
Sí. Acá, ahora, el siguiente. Este pasa a restar, entonces será 2x al cuadrado menos 1 es mayor que 0, ¿cierto? Vamos a sacar la mitad a todos. Entonces tendré que x al cuadrado menos 1 medio será mayor que 0. Aquí diferencia de cuadrados también será x más raíz de 1 medio por x menos raíz de 1 medio. ¿Está bien? Mayor que 0. ¿Dale? Entonces, el conjunto solución debe cumplir estas dos inecuaciones, ¿no? Esto y esto, ¿ok? ¿Vamos? Tiene que cumplir ambos, o sea, la intersección tiene que ser. Entonces, vamos a poner primero acá, ¿no? Colocamos el conjunto de los reales, los puntos críticos son menos 1 y 1. Aquí colocamos más, menos, más. Que buscamos menos, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Menos. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Acá también lo mismo. Acá dibujamos el conjunto de los reales. Y aquí sería menos raíz de 1/2. Y aquí sería raíz de 1/2, ¿cierto? Colocamos y aquí será más, menos, más. ¿Y qué buscamos? Buscamos más, ¿no? Entonces será así. Y como nosotros queremos la intersección, entonces ya ubicamos todo. El raíz de 1/2 es... Ahí mira, acá está, menos raíz de 1/2. Y aquí será raíz de 1/2. Y recién el menos 1 estará por acá y el 1 estará por acá. Es muy importante saber ubicarlos, ¿sabes? Sí. Del menos 1 al 1 es esto, era el verde, y de aquí el otro era así, ¿no? Entonces la intersección será estos dos orejitas, ¿no? Estas dos orejitas. Sí. ¿Está bien? El conjunto solución entonces será, en menos 1 es cerrado, porque aquí era cerrado, ojo, ¿eh? Cerrado y cerrado. En cambio aquí es abierto, así que es abierto y abierto. Es el menos 1 cerrado y menos raíz de 1/2 abierto. Abierto, Y aquí abierto en raíz de 1/2 y cerrado, cerrado en 1. Esa es la respuesta. ¿Me entendiste? sí. Ajá. Trata de factorizarlo, acuérdate. Siempre tratar de factorizar y hacer puntos críticos para dibujar, ¿ya? ¿Está bueno? Muy bien. Bien. Este de aquí, porfa. Factorízalo. Es de do, ah, no, si estás en... Ya veo Tienes que aquí. mandarlo a restar nomás, operarlo y mandar a restar. Se va a convertir en una ecuación cuadrática que seguro se va a hacer por aspa simple, se va a poder hacer. Ese es el detalle, ¿no? Solo tienes que operar, opéralo. Dale, es primero y el segundo. Quiero que lo hagas más chiquito, más simple. A ver. Tienes 2 minutos. ¿Qué? Ya, 3 minutos ya. Dale. ¿Qué hago? ¿Lo pongo más chiquito? Claro. O sea, opéralo, pero. No lo puedo hacer así nomás. No, es que así nomás no va a salir, Liz. Así nomás no vas a poder hacerlo.
Ya, entonces esto lo pongo chiquito. Esto también tengo que reducir, ¿no? Claro, pues. A ver, yo reduzco uno y tú reduces el otro, ¿está bien o no? Ya, reduce el de abajo. El de abajo, ya, el de abajo, el de abajo. Ya, mira, x por 3x más 5 es mayor que 2x al cuadrado más 3x menos 1. X por 3x es 3x cuadrado y x por 5 es 5x, ¿no? 2x cuadrado más 3x menos 1. Voy a moverlo acá porque este es más grande, ¿ves? 3x cuadrado menos 2x cuadrado me va a quedar x cuadrado. Este 3x también lo muevo, ¿no? 5x menos 3x es 2x. Y este menos 1 se vuelve más 1, mayor que 0. Ahí está. Y esto es un TCP, ¿no? Cuadrado al primero más dos veces primero por el segundo más cuadrado al segundo. Esto es x más 1 al cuadrado mayor que 0. Ahí está. Se ha vuelto más pequeño. ¿Okay? Dos X, 3X más 6X sería X menos 5. ¿Así está bien o está malísimo? Sí, mal, mal. Yo creo que está malísimo. ¿Por qué 5x más 6? Porque es 2x por x, no es 2x cuadrado. 3X. Ah, no, 2X, sí. Claro, pues 2x cuadrado es. Y era 3, no era 5. Ya, y en la segunda no lo factorices, ¿ah? Oh. Lo vas a mandar a restar al otro lado. Así como yo, pues Liz. Todo lo que estaba a la derecha lo mandé para el lado izquierdo. Lo junté todo. O sea, Esto lo mandé para el otro lado. No lo factoricé, sino lo mandé a la izquierda a restar. ya entonces sería lo mismo acá, entonces sería X. ¿Así sería? A ver, x al cuadrado 2x menos 6x menos 10.
Ya, pero tienes que juntar todo de un lado, todo, todo, todo. Llévalo a un mismo lado. No quiero ver de un lado y del otro. Todo a un mismo lado. Todo, todo, todo a un mismo lado. Y opéralo bien. ¿Así? Ya, a ver, vamos a ver. Mira mi pizarra, porfa. Ya, el primero era 2x por x es 2x cuadrado. 2x por 3 me da más 6x y es menor que x cuadrado más 3x más 10, ¿no? Todo esto lo mando a restar. Entonces, esto lo escribo igualito. Pero voy a restar menos x cuadrado menos 3x menos 10 y eso es menor que 0, ¿no? 2x cuadrado menos x cuadrado me dará x cuadrado. 6x menos 3x me dará 3x y esto será menos 10, ¿no? Menor que 0. Ahí está. Esa es la inecuación que debería salir, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Sí me entiendes, Liz? Sí, estoy en mis ojos. Ya, ahora ten esto y factorízalo, por favor. ¿Cómo sería? El Es lo mismo primero. que arriba. ¿Ahí lo mismo? Sí, solo que es más o menos. Claro, xx 5 por 2, ¿no? Sí. Más menos, más 5 menos 2, claro. Entonces aquí arriba te queda x más 5 por x menos 2 menor que 0, ahí está. Esa es tu primera ecuación. Y la segunda, la que yo calculé, era x más 1 al cuadrado mayor que 0, ¿cierto? Sí. Y tiene que cumplir ambas, así que es la intersección. Quiero que operes aquí y dime el conjunto solución, ¿ya? A ver, dale. La flecha. Conjunto solución del primero. Sería CS. Es para del primero, Ajá, del primero, del primero. así. Más, menos, acá es menor, o sea que es cerrada, no es abierta. Cuando es abierta, es el más, ¿no? Abierta Pero tú estás buscando ver, o sea, porque porque es menor, bro. había diez de la noche. Falta poco, falta poco. Dale, tú puedes, tú puedes. Pero es abierta igual. Pero es 2 y 5, no me vas a renegar. ¿Por qué el Ay, 5 está en este punto? ay, 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 ay. Que Y estoy. es menos 5. Ah, ya, tienes razón, tienes razón. Es menos 5, ¿ah? Menos 5 y 2. ¿Qué pasa? Ya está bien, ya. Claro, abierto, abierto, ¿no? A vivir al menos 5. Y abierto en 2. 2 también. Ya. Ahora, aquí, ¿cuál es el conjunto solución del otro? X más 1 al cuadrado es mayor que 0. A ver. Acá
sería Piénsalo, ¿cómo sería? cero menos uno. Son pares. Con mayor, ¿no? O sea, es par todo eso. Estoy bien, estoy mal, porque no sé si estoy bien, estoy mal. Sí, es par, pues. Ya. Pero, ¿por qué menos uno y cero? Ahí a menos uno sí lo entiendo, pero cero no lo entiendo. Porque es x0. Solamente tiene un solo valor, que es menos uno. Ay, ya no pongo el x como 0. No. Ay, borramos esto. O sea, no cuento eso. Ya, entonces sería abierto. Sí, ¿no? Sí. Ya. Esto. Claro, es todos los reales menos el menos uno. Entonces, cuando yo lo intersecto, aquí está el menos uno, entonces será todo esto de acá, será desde abierto en menos cinco, abierto en dos, pero hay que quitarle el menos uno, ¿no? Ese es el conjunto solución. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, muy bien. Ok, vamos a ver el problema 7. A ver. No. ¿Ya no quieres ya? Sí. Ya no puedo, dice, ya no puedo, ya no doy. Ya, yo lo voy a hacer, ya, tranquila. Mira, mira. A y B pertenecen a los reales, entonces te está diciendo que menos B es menor que A y es menor que 0 y es menor que B. ¿Ok? Resuelvo el siguiente sistema de inecuaciones, ¿no? Entonces acá tendré A por X menos 2 es menor que B. Ya, y aquí B entre A, X cuadrado menos 1 mayor o igual a 2X, ¿no? Interesante, muy interesante. Aquí tenemos que operar, a ver, será ax cuadrado menos 2ax. Menos 2 a x y esto menos b menor que 0, ¿no? Acá. Esto de aquí. Vamos a ver. Voy a factorizar el a. Me queda x cuadrado menos 2x menos b, ¿no? Y luego esto aquí es x menos 1, completando cuadrados, ¿no? X menos 1 al cuadrado menos 1 menos b. Aquí me queda a por x menos 1 al cuadrado menos a menos b menor que 0. ¿Okay? Ahora, aquí te das cuenta que a es menor que 0, mira. Entonces este es un número negativo, ¿no? Es un número negativo. Ahora, menos a menos b, ¿cómo será? Vamos a ver. Este de aquí mando a restar. Entonces será menos a menos b es menor que 0. Entonces este es negativo. Y entonces
a un número negativo le estoy restando, entonces va a salir más negativo todavía. Y eso es menor que cero, eso es correcto. Entonces aquí el conjunto solución es todos los reales. ¿Ya? Todos los reales. A ver acá, esto mando a multiplicar, entonces tendré b por x al cuadrado menos 1 es mayor o igual. Allá, si yo mando a multiplicar el a, cambia de signo porque es negativo el a. Entonces ya será menor o igual. Y aquí será 2ax. ¿Okay? Aquí es bx cuadrado menos b es menor o igual a 2ax. Este 2ax mando a restar será bx cuadrado menos 2ax menos b es menor o igual a 0. Aquí completamos, factorizamos b, me queda x cuadrado menos 2a sobre bx menos b menor o igual a 0. ¿Ya? Ahora aquí vamos a completar cuadrados, se queda x menos a sobre b elevado al cuadrado menos a sobre b elevado al cuadrado menos b menor o igual a 0, ¿no? Después este b se opera, será b por x menos a sobre b al cuadrado menos a cuadrado sobre b menos b y esto es menor o igual a 0. Entonces hay que analizar. Este es un número positivo porque está elevado al cuadrado, pero al multiplicarse por b, que es también positivo, sigue siendo positivo. ¿Ya? Este a cuadrado es un número positivo. Entre b, que es un número positivo, positivo, ¿no? Entonces, y este con este menos es negativo, ¿no? Y el menos b es también negativo. ¿Okay? Los dos son negativos. Entonces, lo que voy a hacer es mandaré todo al otro lado. Entonces me va a quedar b por x menos a sobre b al cuadrado menor o igual a cuadrado b más b, ¿no? ¿Está bien? Como b es positivo, mando a dividir nada más. Entonces será x menos a sobre b al cuadrado es menor o igual a cuadrado sobre b cuadrado más 1. Este es positivo. Este mando a radicar x menos a sobre b. Es menor o igual a raíz de a cuadrado sobre b cuadrado más 1. Pero aquí puede ser más menos. Esto más al otro lado, x vale a sobre b más menos raíz de a cuadrado sobre b cuadrado más 1. Ahí está. Pertenece a ese intervalo. La pregunta es, ¿qué te piden? Resuelve el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces aquí los puntos críticos son a sobre b menos raíz de a cuadrado sobre b cuadrado más 1 y el otro es a sobre b más raíz de a cuadrado sobre b cuadrado más 1, ¿no? Y aquí es más menos más y como es menor igual, tendría que sacar el menos, ¿no? Y es cerrado. Entonces el conjunto solución habría sido cerrado en a sobre b menos raíz de a cuadrado sobre b cuadrado más 1. Y el otro es a sobre b más raíz de a cuadrado sobre b cuadrado más 1, ¿no? Ese es el conjunto solución. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Desdoblamos más que todo y ahí completamos cuadrados para descubrir los puntos críticos y así descubrir el conjunto solución. ¿Ya listo? No. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta de todo lo que hemos visto? No. Pues ahí nos vamos a quedar, ¿ya? No. Listo, listo. Entonces ya descansa. Nos vemos la siguiente clase. Bye. Bye, Luis. Te cuidas.